Bienvenidos a Proyecto 50. Eh, muchas gracias por su asistencia a nuestro conversatorio, Metodología de Casos en Clase, un análisis de historias noveladas en pro de una cultura emprendedora. En esta sesión hablaremos sobre la manera en que se construye la cultura emprendedora generando beneficios para la universidad, sobre todo beneficios académicos. Dicha cultura se construye por medio de cuatro mecanismos, las historias, los rituales, la simbología y el lenguaje. Que en este caso, nos reúnen alrededor de sus metodologías o casos que allí confluyen. La sesión de hoy estará orientada por el profesor Jorge Hernán Mesa de la Escuela de Administración. El profesor Jorge Hernán es administrador de negocios de la Universidad de AFID, especialista en finanzas con maestría en administración, creador de la línea de énfasis en innovación y emprendimiento de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de AFID y del diplomado de gestión de innovación empresarial. Bienvenidos, profe, muchas gracias. agradecerles por estar en este, en este espacio. El, el punto es que voy a arrancar con una historia, siguiendo pues el tema de lo, de lo que hoy nos, nos atañe en esto que son unas historias noveladas en pro de una cultura innovadora y emprendedora. Es, resulta que eh, cuando se monta y se crea EAFIT, EAFIT se crea en el 60 y es creado por una serie de empresarios. Esos empresarios muchas veces, cuando vinieron y estuvieron pensando en crear una universidad, es simplemente porque ellos estuvieron comenzando a preocuparse por quién iba a relevarlos en sus organizaciones. Y de hecho, pues lo que pensaban era que eso lo iba a ser su hijo, el sobrino, los nietos. Y pues dijeron: ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hombre, qué bueno que alguien formara a estos muchachos para que cuando estén en nuestras empresas, no sé, fabricato, coltejer, te y condo, pues la cosa pues, funcione muy bien. De hecho, por eso nosotros consideramos que la universidad entra a formar es empleados en el año 1960. ¿Okay? Entonces, simplemente que las cosas arrancan muy bien y pues en ese momento teníamos fabricato existía, coltejer existía, tejicondo. Si yo hoy voy a esa historia, hoy no existen esas compañías prácticamente. ¿Okay? La idea es que el terreno ha cambiado y en el momento que ha cambiado eso es que llegamos a la apertura económica, ¿de acuerdo? Con el gobierno Gaviria en el 2000 eh, y en todos estos periodos comenzamos a ver procesos en que... Las empresas, habían casas, se fusionaban. Banco Industrial Colombiano y Banco Ef, se fusionan. Eh, Bancafé y con casa. Cuando uno ve en esos procesos de fusiones de esas compañías, ahí la matemática es muy distinta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un Banco Colombia que tiene 5.000 empleados, más un Banco Industrial Colombiano que tiene 4.000, 5 más 4 no da 9, eso da 6. ¿Listo? ¿Por qué da 6? Simplemente porque ese banco dice: Yo no necesito tantos cajeros, yo no necesito tantos supernumerarios. Y eso hace que esa gente salga al medio, eh, salen muchos desempleados y esos desempleados que salen al medio pues entran a, a incrementar la masa, la oferta. Y fuera de eso en las universidades estamos sacando constantemente nuevos eh, estudiantes. Entonces ahí fue donde simplemente comenzamos a ver que muchos jóvenes se formaban en ingeniería de procesos, en, eh, en administraciones, en negocios, pero no terminaban trabajando en lo que habían estudiado. Eso lo comenzó a visionar. Un grupo que estuvo acá en la universidad, entre ellos estaba Manuel Acevedo, estaba eh, Andrés eh, Ortiz, estaban una serie de personas que, que en su momento comenzaron a, a decir: No, nosotros tenemos que ser no empleados, sino tenemos que ser empresarios, nosotros tenemos que tener nuestras propias compañías. Y así fue como se conformó con David Escobar, con Manuel Acevedo, que ahora tenemos acá, y otra serie de personas. Eh, se monta Ellos comenzaron a ahorrar dinero y con esos dineros montaron cinco empresas, pero de esas cinco empresas se quebraron cuatro. Entonces, es lo que en su momento fueron a donde Juan Felipe Gaviria y le dijeron: Mire, mire la, la, la atrocidad que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros venimos, montamos empresas y venimos y nos estamos quebrando en ellas. Eh, la imagen ahí de AFI como que no está quedando muy bien, ¿por qué? Porque AFI forma en administración, finanzas y demás. Venimos que para administrar y generar empresas y nos estamos quebrando. No habrá alguna forma en que la universidad nos ayude en ese proceso. En su pragmatismo del doctor Juan Felipe Gaviria dijo, hombre, muchachos, háganme una propuesta. Esos chicos que estaban en ese momento se denominó el Grupo de los Doce. Ese grupo de los Doce era, venga, estudiaban, juntaban platas, montaban empresas, se quebraron, como les decía, en cuatro de ellas. Y lo que hicieron en su momento es proponerle al rector Juan Felipe Gaviria es... Mire, rector, en estas dos hojitas nosotros consideramos que podemos desarrollar en la universidad un programa de emprendimiento, un programa de empresarismo. Y así fue como en ese instante yo entro a la universidad, yo entro a la sede de Llano Grande a apoyar a, al doctor Luis Fernando Sea, que era el director de esa sede, eh, yo vengo a trabajar con el gremio cafetero y la idea es que en el Oriente se han comenzado a presentar todas unas problemáticas con los grupos subversivos, se había acabado de hacer una pesca milagrosa ahí en Don Diego. Y simplemente el doctor Sea lo que le pidió a bob Bilbao Gayle es: hombre, déme un tipo que, que se haya movido en el campo, que se haya ayudado a, a campesinos y demás, porque lo que necesitamos es comenzar a apoyar a la gente de San Rafael, San Luis, San Francisco. Y bueno, por esas cuestiones del, del destino, entro yo a la universidad y, y entre, entre una de las funciones me dijeron: mire, aquí están estas dos hojitas que plantean estos chicos de los grupos de los 12, que es cómo hay que trabajar un tema de emprendimiento, y venga usted, ¿por qué no nos comienza a liderar? Eso que empezó en noviembre primero del 2000, eh, hoy se ha transformado en una serie de historias que, que en su momento he tratado de ir escribiendo, otras eh, visionando, otras simplemente eh, mostrándolas en ciertos videos, pero que creo que resumen todo lo que hemos hecho en estos 15 años. Voy a mostrarles el esquema de lo que hoy tenemos en empresarismo que arrancó hace 15 años para que entiendan muchas de las historias cómo están articuladas al tema académico, que no es un tema suelto. Entonces, mire, cuando nosotros tenemos hoy, en el tema de emprendimiento, tenemos una materia que es obligatoria. ¿Ves? Cuando empezamos, empezamos con tres materias electivas. Le decíamos a la gente, mire, a usted le interesa montar empresa, quiere montar empresa. Inclusive aquí en todo esto, lo que era Junín, eran nosotros promocionando esos cursos, porque eran electivos. Hasta que cuando entra el doctor Juan Luis Mejía en el 2006, él dice, no, el tema de emprendimiento debe ser una línea estratégica de la universidad. Y se monta esta materia obligatoria, que aparece como en el núcleo de formación institucional. Iniciativa y cultura. O sea, porque tenemos que comenzar a formar una cultura en pro del emprendimiento. Porque también lo veíamos, muchos chicos venían aquí a la universidad y ¿qué, que venían de ciertas familias, pero que deseaban ir a trabajar de gerentes en Sudamericana. Querían ir a trabajar en gerentes en Bancolombia, ¿listo? Gerentes, pero gerentes en cualquier cosa, ¿listo? Entonces, bueno, entonces eso implicaba venir y cambiar esa cultura, eso fue reforzado por un programa que se dio por parte de la Alcaldía de Medellín que se denominó en el 2004 un programa de Sergio Fajardo que era Cultura E, ¿listo? Ese vino, se reunió con todas las universidades, venga, ¿qué podemos hacer en pro del emprendimiento? Y nosotros, ayúdenos usted con la cultura que nosotros tenemos que venir y poner proyectos. Entonces ese proceso, nosotros sale en el 2006, se monta esta obligatoria, pero estas ya las traíamos desde el 2000, como unas materias que eran en sí electivas. Junto con esto, lo que hicimos fue, usted va a poder generar cultura, lo que tiene que generar es espacio donde la gente se encuentre. Entonces, por eso establecimos algo que se denominó el campamento de verano en emprendimiento. Esto es, nosotros íbamos aprendiendo y nos chocábamos en varias cosas, por ejemplo, en los temarios, en la forma de, de abordar las dinámicas con los estudiantes. Entonces, lo que hicimos en el momento es llamar a otras universidades que estaban en Colombia y les dijimos: Venga, cuéntenos qué están haciendo ustedes en el emprendimiento. Y montamos un campamento que se hace cada año, se hace en Llano Grande, se hace en marzo antes de Semana Santa, de tal manera que la gente venga, esté ahí con nosotros, comparte sus experiencias y después se quedan disfrutando Medellín en la, en la Semana Santa. El punto es que llevamos esa versión, ahorita ya viene gente de Chile, Perú, Ecuador, México. Y, y vienen esa, y, y más que todo es que ya se volvió, es que ellos casi que nos dicen: venga, cuéntenos qué vienen haciendo en Medellín, porque Medellín y todo lo que se viene haciendo en la Universidad de es está muy por encima de lo que se está haciendo en las otras regiones. ¿Listo? Sin embargo, generamos unos espacios para que ellos nos cuenten cómo van, pero por ejemplo, en esos espacios de campamentos traemos Ruta N, traemos qué se está haciendo Innova Campus, qué se está haciendo, inclusive hemos traído los profesores acá a la visita que conozcan qué es Proyecto 50 a que conozcan todo el edificio del bloque 19, es parte de las actividades que hacemos de mostrarles a ellos qué se está haciendo. Tenemos, en ese proceso, se montó algo también para los egresados, un diplomado de desarrollo de iniciativas empresariales, que era, ¿por qué? Porque como arrancamos el año 2000, pero había gente que se ha egresado en el 73, en el 75, y de pronto decía, hombre, yo, yo nunca tuve orientación para montar empresa, entonces montamos un diplomado. Ese diplomado, desde que lo abrimos en el 2002, siempre se abre. O sea, sagradamente, 2002, 2003, creo que con el diplomado de Gabriel Jaime Soto en ventas, y este, son los que están constantemente allí desarrollándose. Montamos un grupo de investigación, lo hicimos con eh, unos investigadores, con Darío Parra, Sara Correal, montamos, estableció la práctica en empresarismo, y lo otro es que desde hace un año venimos articulados a lo que es la, en la escuela de verano. Entonces, en la escuela de verano, ¿qué es lo que estamos realizando? Es un programa para extranjeros, para estudiantes de Perú, Chile, Ecuador que quieren venir y tener 15 días de una inmersión en EAFI y aquí en la ciudad de cómo están haciendo de cómo se está haciendo el emprendimiento y la innovación. Esto está conjunto con que tenemos un concurso que hacemos cada año. Estamos ahorita en la versión décima. Tenemos una actividad que se hace todos los terceros miércoles de cada mes, porque yo necesito tener cosas rituales constantes y que la gente encuentre esos espacios, pero constantemente, para que se vuelva eh, una transformación de cultura. Tenemos una escuela de inversionistas que se hace cada, eh, cada año, se hace en noviembre, donde vienen emprendedores e inversionistas y cuentan cómo van a ser. Este año no lo vamos a hacer porque está un evento del área de finanzas que viene el 31 de, si no estoy, el 1 y el 2 de octubre, y va a hablar solamente a encontrar emprendedor, eh, emprendedores e inversionistas. Entonces, ellos lo van a realizar, hacemos asesoría. Y desde nuestra área, aquí es donde llegan los primeros emprendedores que después terminarán siendo spin-off, esto Que representaron al concurso. Esto lo articulamos con el entorno y es que de todo este proceso pasamos gente que se va para las incubadoras. Para la, una incubadora es Créame, Parque E, una aceleradora es Ruta N, pasan a los coworking. Ya en la ciudad hay una serie de espacios de coworking donde están recibiendo emprendedores. Uno de ellos, inclusive, es montado por un EAFITense, Epicentro tenemos mentores empresariales y, y apoyamos a otras entidades que desarrollan concursos porque eso nos jalona el tema del emprendimiento entonces apoyamos a Venture apoyamos a Bavaria listo apoyamos a la alcaldía cuando es un tema de capital semilla entonces esa es una panorámica de todo lo que se ha construido en el tema de emprendimiento ahora cuando usted ya tiene eso ahora cómo vas a enseñar y qué vas a enseñar y qué vas a trabajar entonces en esto lo que hicimos es tuvimos en el, en el 2006 Pensar en algo que era esto es. Se decidió, y cuando comenzamos a hacer el tema del emprendimiento, pues bienvenido el que tuviera una idea. Entonces, claro, las primeras ideas, como estábamos en la escuela de administración, ¿listo? voy a hacer la claridad de que en ese momento no era el jefe de carrera Sergio, pero venía bueno, el tema es que teníamos esa, esa carrera. Entonces, ¿qué nos llegaban? Muchas ideas de administradores. ¿Cuáles? Bares, discotecas, restaurantes. El más osado, un motel. Pero eran ideas muy de servicios. ¿listo? No había un tema productivo, entonces... Tuvimos que buscar rápidamente es cómo vincular a los temas de ingenierías. Y por eso, en una de, las, de, de esos espacios llegaron este, un par de emprendedores: Felipe Escudero y Andrés Martínez. Y por eso van a ver que la historia se llama Scudman. Scud de Escudero y Mar de Martínez, porque necesitábamos también ayudar que el libro les ayudara a promocionar. Y tenían una empresa que se llamaba Scudman Laboratorios de Colombia. Entonces, esos emprendedores comenzaron a llegar lo de ingeniería. Listo. Y eso, entonces, nos llevó a que, listo, estos son los chicos que nosotros queremos y podemos apoyar en la universidad. Es decir, es, es, de pronto uno busca es que si alguien viene a la universidad, no se vaya en Monte, un bar del común y corriente. Porque entonces, pues para eso no tienes que venir a la universidad. Pues para eso se va a Guayaquil, allá le enseñan puñalada al bailable, lo que sea. Todo, todo lo puedo aprender en ese, en ese lugar, pero, pero acá tienes que enseñarle unos temas que el tipo tiene que sacar una cosa bien especial e innovadora. Entonces, nos llevó a establecer cinco principios. Dijimos, mire, eh, los chicos que nosotros queremos acompañar deberían reunir cinco principios, lo cual hoy sirve para establecer si alguien debe ser un spin-off o no. Primero, hombre, que ese proyecto como tal tenga un elemento innovador y preferiblemente que esté ligado a un grupo de investigación. Primero. Segundo debe tener es debe estar conformado por un equipo multidisciplinario o que el chico esté dispuesto a conformar equipos porque resulta que a veces que aquí el emprendedor él quiere ser ella sola ella sola y, y en eso nos desgastamos mucho gastamos por ejemplo algunos proyectos con un solo emprendedor y fallamos un casi dos tres años desde ahí y eso no termina montándose necesitamos equipos el otro que tuvieran visión internacional fruto de que en ese momento teníamos EAFI abierta al mundo listo tercer principio el cuarto el eh, principio que teníamos ahí es: ya o sea, tengo eh, ligados a innovación, ligada a los grupos de investigación. Teníamos el, el otro que en su desarrollo debería propender por el desarrollo de la comunidad y de ellos personal y profesionalmente. Segundo principio: entonces ahí tendríamos innovación ligada a los grupos de investigación, equipos multidisciplinarios, nivel de internacional, de internacional comprometidos con el desarrollo de la comunidad. Y el quinto principio que es establecido es: que esos emprendedores estuvieran dispuestos a contribuirle a EAPIT. ¿De qué manera? En el tema académico. Por ejemplo, que nos dejaran escribir sus historias. Lo otro, que nos permitieran que ellos contrataran gente. Entonces lo veíamos como un tema más económico y de retorno. Entonces allí es donde decidimos sacar lo que denominamos la primera saga. Entonces, ¿esta saga está orientada a qué? Este texto sobre qué trata? Sobre la innovación. Este texto sobre qué se va a pedir? Sobre la conformación de equipos multidisciplinarios. Y este tiene que ver con la internacionalización. ¿Ok? Entonces, lo que tratamos era de que cada texto obedeciera a esos principios. Y digamos que ahí hicimos rápidamente esta saga, para lo cual usamos una estrategia eh, muy sencilla. ¿Y era cuál? Primero, es porque mientras que nosotros escribimos, nosotros escribimos muy académicamente, o de hecho, la academia nos exige con mucho rigor. Entonces dijimos, no, esto no le llega a los jóvenes, esto a los jóvenes necesitamos una cosa mucho más amena. Entonces nos encontramos a Jaime Espinal. Jaime Espinal es una persona que inclusive por, es un egresado de administración, que inclusive para graduarse necesitaba mejorar su inglés. Entonces se fue a los Estados Unidos a aprender inglés y no aprendió inglés y se le olvidó el español. ¿Listo? Entonces en esa problemática que él viene y dado eso, su creatividad, entonces viene y escribe una novela. Escribió una novela que se llama como Open the Window para que las moscas fly. ¿Listo? Era más o menos el texto de cómo se titulaba esto y era, y con eso ganó el premio Novela. Ganó un premio Novela a nivel nacional. El rector, inclusive, ha sido jurado de eso y dijo: No, venga, ¿por qué no contratan a este hombre para que haga esta labor? Eso se llama un negrero. O sea, uno contrata a un tipo que viene y le dice: venga, mano, Tengo este par de emprendedores, tengo aquí el área de emprendimiento, aquí tengo estos clientes, estos proveedores. Hable con ellos y créeme una novela. Una novela que debe estar orientada a qué? A que me ayude a sensibilizar a los chicos, a que nos ayude a que ellos vean que a pesar de las adversidades, usted puede montar empresa. Y así fue. Entonces, viene y aparece una historia centrada en qué? En algo que es un par de emprendedores que les roban la marca, les, eh, les, les roban los productos, adicionalmente el mercado no los acepta, ¿okay? a pesar de que tienen productos súper innovadores. Y encontraron su opción fuera de Colombia. Entonces encontraron que su opción estaba en México, donde se ganaron un premio como los más innovadores de Latinoamérica, y el otro en Argentina, donde los, los funerales dijeron, listo, a nosotros sí nos interesa eso. ¿Por qué? Por el hecho de ustedes ser colombianos. Dije, ¿cómo así por ser colombianos? Claro, es que resulta que Colombia es potencia mundial en tan alto praxis. Listo, es la praxis de la muerte. Entonces es en esto que se van metiendo estos chicos y logran desarrollar unos productos para embellecer a los muertos. esto? ¿qué tienen ahí? Un mercado asegurado. Listo. Parte de eso es lo que nosotros veíamos en ese emprendedor. Entonces, se construye, aprendemos que tenemos que traer de afuera un novelista, lo escribe. El otro es: venga, traemos al equipo. No pudimos contratar a este Jaime Espinal, trajimos otro y ahí fuimos ensayando. Son emprendimientos que son: inicialmente arrancamos con ingenierías, después arrancamos con el equipo. Este es el administrador que junta a un ingeniero de sistemas de la UPB a un ingeniero de la escuela de ingeniería. ¿Cómo, los, cómo se mezcla? Para hablar del equipo. Y aquí tenemos Marco Mejías, que una empresa que nace es vendiendo salsas a Canadá rápidamente y se internacionaliza, y es un administrador de, de negocios. Esa, esa experiencia nos permitió eso. hoy llevamos entonces a la clase el texto de por ejemplo Scudamore. Entonces cuando llegamos a Scudamore, primero es muy ameno y la gente lo disfruta y se lo goza, ¿Listo? Pero ya viene es cómo hacemos para evaluarlo. Entonces ahí aprovechamos y montamos ¿Quién quiere ser millonario? Entonces, lo que hicimos es montar todo el libro en términos de lo que es una cosa que se llama el proceso creativo. El proceso creativo arranca desde cuando usted encuentra un problema. ¿Listo? A ese problema le tiene que generar muchas ideas. De esas ideas usted tiene que llegar a un prototipo y de ese prototipo a producto y de ese producto al mercado. Entonces, lo que hacemos es comenzar a hacer todo el. ¿Quién quiere ser millonario alrededor de? Venga, estos chicos de Skudmar descubrieron el siguiente problema: A, B, C, D. ¿Listo? Y ya lo vamos llevando. Entonces. Y luego funcionamos con clicker, la clase, entonces es mucho más dinámico, más especial, y se hace que la gente diga, uy, esa, esa clase fue 1A. Por claro, bueno, porque el texto que no querían leer los estudiantes, ya apenas lo que arrancaron, cuando lo arrancan los chicos, dicen, no, qué, más, qué historia, qué buena, ya queremos montar empresa, listo. Y ahí viene y se aprende de, ese, de, ese, de todo ese proceso. Y así seguimos con los otros textos, trabajándolo en diferentes espacios. Digamos que aquí estamos en pregrado, y cuando vimos que, esto también a muchos egresados los tenemos que traer, entonces también lo llamamos al diplomado y también lo hemos llevado a la maestría, pero ya lo llevamos con cierto nivel de, de complejidad. ¿okay? Estando en este proceso, que fue la saga, vimos que, sin embargo, hay mucha reticencia por los estudiantes por leer. O sea, no, no, nos van a poner a leer, y van, no, pero lean si ese libro es pequeñísimo, tal cosa. Entonces, eh, teníamos que pensar en otras, en otras cosas. Y ahí vimos era que teníamos que escribir unas historias más cortas. O sea, unas historias que no, fueran, no podían pasar de 50 páginas. Entonces llegamos a desarrollar unos escritos de 12 a 18 páginas. ¿Listo? Y ahí los tenemos. Y lo que hicimos es, eh, encontramos que inicialmente cuando usted te busca una idea, hicimos como la, la metáfora de, hay que de cuenta que usted se va a casar. O sea, usted lo que va a hacer es casar ideas. ¿Con quién se va uno a casar? Con un perro. Ahora, ¿con qué necesitamos? Con un perro que no hambre. O sea, usted no se va para un... Para una cacería con un perro lleno, o sea, usted va con un perro, o sea, con un tipo que le guste y quiera hacer eso. Eso nos llevó a, a escribir historias de quienes, de estos chicos que en un instante habían arrancado, no, yo voy a montar empresa porque yo quiero ser independiente, yo quiero trabajar en eso. Y entonces aparecen unos emprendedores que son, en este, en este caso vamos a tener este tres grupos, son administradores, entonces esto es un administrador que es Ricardo Agudelo, esta es una administradora que administra un ingeniero que se llama Manuel esto porque nos encontramos que Manuel es el que es el creativo pero ella es la que organiza la compañía ¿Listo? y aquí tenemos a tres que son tres ingenieros de, de, de diseño entonces aquí les vamos a mostrar a los chicos es cosas tan elementales como esto mire este proyecto hoy subsiste y crece ese también crece sin embargo este que son tres ingenieros de la misma carrera hoy no queda sino uno simplemente nos está demostrando es que cuando nosotros necesitamos equipos multidisciplinarios entonces, o sea, mírenlo, tenían un equipazo para montar eso. Son tres ingenieros de diseño. ¿Qué piensan? Iguales, todos son salidos casi del mismo colegio. Viven por los mismos lados, parrandean a la misma parte. Se rotan las novias, piensan iguales. ¿Listo? Entonces, si piensan iguales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, entonces nos muestra un ejemplo. Sin embargo, también ahorita los estamos aprovechando porque ellos son muy buenos. Ya en la línea de énfasis de innovación lo estamos aprovechando porque ellos trabajan muy bien innovación abierta. Entonces comenzamos a desarrollar una serie de textos que nos ayudan en emprendimiento y en innovación. Nos ayudan a generar esa, esa cultura. Entonces sobre estos, sobre estos emprendimientos es el que tenemos, no solamente los escritos, sino que también tenemos con ellos los videos. O sea, los videos que los muestran a ellos, que están haciendo, cómo están haciendo, todas esas, esas labor. Entonces para los estudiantes es muy bueno cuando ven que ese es el laboratorio de diseño, cuando ellos ven que, que esa pecera está aquí en, en Oviedo. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas nos ayudan en el tema de la cultura y los chicos se van sensibilizando y viendo que eso es, que es, eh, que es posible. Esas ideas, entonces, mire, por ejemplo, ¿cómo evolucionan? Entonces, alguien que aquí teníamos inicialmente que era desarrollar peceras, después hoy se mete en un tema publicitario muy fuerte. ¿Ves? O sea, encuentra que el tema no es reproducir peces porque él ahí no es fuerte. Lo que muestra es que, y ahí lo, lo hacemos en, en, en nuestras materias, es... Las ideas no nacen innovadoras, las ideas se hacen innovadoras. ¿Quién las hace innovadoras? El conocimiento. Cuando alguien desarrolló la rueda para poder llegar al carro, lo que tuvieron que meterle fue conocimiento. ¿Listo? Los rayos, la geometría. La... ¿Listo? Entonces aquí es, es esto que se va dando esa transformación. Entonces hoy es una compañía que factura 7 mil millones de pesos. ¿Ok? Y es una agencia de BTL. Ahora, ¿qué se caracteriza? Por ser muy creativa y desarrollar nuevos productos. Entonces hoy le maneja a UNE. Usted le maneja una publicidad. Por ejemplo, cuando UNE fue a lanzar eh, el de 4G. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace usted la publicidad? Eso que la gente lo entienda. Entonces montó una pecera, ¿listo? Y en una es que puso, puso, ya, los, ¿los peces de qué color eran? Rojos, ¿listo? ¿Los de quién? Los de UNE. Y los otros, los puso de otros colores, pero puso en un lado, al dividir la pecera, puso en un lado los lentos. Y en el otro lado puso los rojos que eran más veloces, para que la gente asociara lo que era 4G. Listo, a partir de la biodiversidad. ¿Ves? Así como Escuidmar se apalancó en el potencial del país, que era la tanatopraxia, nosotros comenzamos a ver cómo muchos chicos deberían trabajar, era el otro potencial que tenemos en este país, que es la biodiversidad. Entonces, por eso este chico terminó desarrollando cosas con mariposas, con hormigas. ¿Ves? Y a eso nos permite hoy orientar también a nuestros chicos, es, hombre, tiene una idea, hagámoslo sobre el potencial del país, porque ahí ya tú tienes una ventaja. Entonces, nos sirven bastante para ilustrar esos procesos. Tenemos aquí a Nikon, desarrolló Mundo Noel. Es el mundo de las galletas. Inicialmente qué arrancó a hacer él, robots. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía Manuel. Eso fue lo que hizo él en el trabajo de grado. Listo, hizo a Calvin. Pero ¿a quién le vende robot hoy? Puede que dentro de un futuro andamos empleados de servicio que son robots o Pero hoy no lo compran. Entonces es donde ellos comienzan a encontrar que ellos pueden conceptualizar, diseñ desarrollar, diseñar y producirle a alguien escenarios distintos sobre el tema. Entonces, sobre esos personajes tenemos historias cortas, de 12 a 18, que tiene una orientación es, en unos, innovación abierta, en el otro, cómo se transforma la idea. Okay, entonces comenzamos a mostrarles 5 y 10, venga, usted ya logró ver cómo, cómo se transforma esa idea, con qué conocimientos, con qué red de contactos se comenzó a dar ese, ese proceso y esa, y esa transformación. Siguiendo con todo este cuento, viene algo que es... Sin embargo dijimos listo embargo, cuando trabamos esos esos escritos en clases no faltarán los estudiantes que dicen no no es que esto es sumamente aburrido esto leerlo o sea no habrá otra forma muchos estudiantes decían como que si se los inyectara uno y bueno ya no tengo que leer no tengo que hacer nada más entonces dijimos es, se nos volvió el reto a nosotros mismos es cómo hacemos para para innovar entonces ahí fue donde acudimos al siguiente esquema que se nos presento y es vamos a ver estos escritos ¿Y cómo lo hacemos? Es en cómic. ¿Listo? Entonces, hacemos, es para que la gente, a ver, si esto sí no lo leen los muchachos, ya ahí sí estamos, apaga y vámonos. ¿Sí? Es más o menos lo que se da en todo este, en todo este cuento. Entonces, ahí es, estas historias, básicamente, es, pensadas para qué. Entonces, pues, dijimos, nosotros cuando ya veníamos en este proceso, que vinimos 2006, 2007, 2008, hemos escrito... Eh, skuldmar el, el, el de a la velocidad del by el sabor de las ideas cuando ya estábamos llegando a 2010 para 2009-2010 teníamos estos casos cortos pero en ese momento en el 2009 nosotros seafi, participó en la creación de Ruta N entonces cuando nosotros participamos en la creación de Ruta N y ahí decimos no, el tema que se viene es innovación entonces por eso en el 2010 lo que hice fue montar una cosa que denominó la Cátedra de Innovación Empresarial José Gutiérrez Gómez esa cátedra de innovación se montó en abril de 2010. Se hace sagradamente todos los primeros miércoles de cada mes. Por ejemplo, mañana hay una sesión. Asisten entre, nos ha tocado entre 150 a 250 empresarios. ¿Cuál ha sido nuestro problema hoy? Que hoy no tenemos salones, o sea, auditorios. Hoy tenemos que llamar a mucha gente: vea, que es en su casa? Este es el streaming y, y vean la conferencia. ¿ves? Porque se nos volvió. Inicialmente no venían sino 5 o 6 empresarios desocupados como tal, ahorita tenemos empresarios comprometidos con este, con este proceso. Entonces ahí es donde en el 2010 dijimos, no, venga, comencemos a desarrollar cosas, escritos, de proyectos innovadores. Entonces, el punto de partida ahí fue también el carro solar, porque veíamos que nosotros tenemos que trabajar, orientar nuestras clases hacia los retos. O sea, ¿qué es lo que nosotros hoy tenemos en una línea? Yo lo que necesito es lograr que esos chicos sean capaces de analizar un problema, el que sea. ¿Listo? O una oportunidad o una necesidad. Entonces, si los entrenamos en eso, les da ahí las metodologías, el tipo cuando llegue a cualquier compañía, lo va a, hacer, lo va a hacer muy bien. Porque ya veníamos, es no todo el mundo tendrá que ser empresario, también puede ser un intraemprendedor. Y comenzamos a trabajarle muy fuerte al tema del intraemprendimiento. Entonces aparecen, elementan, son chicos que se fueron y participaron de carro solar y ellos que hicieron? Después vinieron y montaron una empresa. De nuevo, tenéis un sindicato ahí. ¿ves? Ahorita qué es lo que se va con ese sindicato, pero yo, se va a ir desmoronando. Pero es parte de esa enseñanza que nosotros tenemos que mostrar. Pero yo no lo puedo decir que se tienen que, hay que mocharlo ya los cinco y quedan cuatro. Eso es un tema que se va a dar naturalmente. Y estos es son un grupo más multidisciplinario, tienen diferentes especialidades, maestrías, bueno, y ahí van como, como una como una spin-off. Entonces, en este proceso, ¿qué hacemos? Entonces, los damos como cómics y en esos cómics qué enseñamos para que la gente vea. Cómo ellos se plantearon un reto, cómo ese reto lo abordaron y lo hicieron metodológicamente, y cómo llegan a un producto final que es una bicicleta o un dispositivo, más de eso. Y por eso entonces sale cómo, el texto como emprendedores audaces. Si ustedes cogen, es ¿qué es la audacia? Para nosotros, un valor. Lo que pasa es que a veces esa audacia, los valores muchas veces quedan escritos ahí en un papel y no se materializan. Entonces esta es una de las cosas que no tuvimos nada. Tenemos que materializar ese valor, que es la audacia, porque tiene que ver con qué? Con la iniciativa, con emprender. O sea, ese es un valor que consideramos que el área nuestra la debe desarrollar en toda su magnitud. Aprendiendo, entonces, ahí aprendiendo de los cómics, desarrollamos inclusive para que se pudiera, contratamos, o sea, contratamos docentes que teníamos en el área que sabían escribir esto para que ellos se desarrollaran. Por eso ustedes se encuentran aquí es... En, la, en las primeras partes encuentran al profesor, o sea, qué encuentran es este es un profesor del área, Andrés Urrego, ahorita lo ahí, y él es el que escribe, o sea, él hace los guiones. Ahora otra persona ilustra y hemos aprendido de todo ese de todo ese proceso de desarrollar esos esos productos. Okay, siguiendo con este cuento es que viene que cuando ya nosotros comenzamos a tener toda esa serie de proyectos que son innovadores es donde comenzamos a pensar en que en la universidad deberíamos de montar una línea de énfasis en innovación. ¿Listo? Y con Sergio, desde el año, de, en el año 2014, nos presentamos a una convocatoria de eh, Ruta N, se llama campus Y en Innovacampus la idea era que presentáramos un proyecto que fuera innovador en el tema curricular. Entonces nosotros aprovechamos y dijimos, ya nosotros tenemos un tema de emprendimiento, vamos a montar una línea de énfasis en innovación. Y fruto de que ya tenemos una maestría, en gestión de y que no tiene una especialización atrás, pero entonces vamos a trabajar en pregrado. ¿Por qué? Porque en realidad en la ciudad lo que se requiere es gestores de innovación. O sea, ahora la gente cree que innovación es proyectos. Listo, cuando hoy tiene una serie de elementos que son cultura, conocimiento y proyectos en sí. Entonces había que trabajar esos puntos. Entonces diseñamos una línea de énfasis. Esa línea de énfasis la fuimos construyendo con la gente y llegamos a algo como esto. Entonces aquí se lo muestro. Para que lo, lo vean, esto es para poder con nosotros poder promocionar la línea entre los estudiantes. Inicialmente se monta, sino para administración de negocios. ¿Listo? Porque el, el proyecto lo teníamos que hacer en un año y comenzar a implementarse en un año. Se arrancó en el 2014 y ya pues lo tenemos para, para que este año se, se, se ejecute. ¿Qué hay ahí? E importante, y me devuelvo acá en esta, en esta gráfica. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Llegar a una ruta. Mírenlo acá por favor para que lo vea. O sea, lo que nosotros necesitamos es llegar a, a que se haga una ruta. En esta ruta, no se me pase acá. en esta ruta, la persona va a incorporar tres valores: la audacia, la creatividad y la valentía. Fuimos construyendo con los empresarios, con la gente. Ah, yo necesito que ese tipo cuando llegue a la empresa esté dispuesto a correr riesgos. Eso tiene que ver con la valentía. Necesitamos que ese tipo cuando llegue acá sea creativo, o sea, no nos venga siempre con las mismas cosas. Y lo otro que sea audaz. ¿OK? y aquí va cogiendo las asignaturas. Si ustedes voltean esto, van a encontrarse que las materias tienen con el acróstico de AFIT. Eso fue construido con estudiantes, o sea, con los estudiantes, con otros profesores. Inclusive, me acuerdo cuando Mauricio Bejarano teníamos una reunión de escuela y nosotros teníamos los nombres: Gestión de la Innovación, Gestión Estratégica de la Innovación, Vigilancia Tecnológica. Teníamos, por ahí, decían: No, venga, ustedes una línea de Innovación, ¿cómo no tienen esos nombres más innovadores? Entonces, Acudimos a los estudiantes, es, miren, si hay una materia que va a trabajar estos temas, ustedes cómo la llamarían, y llegamos después de un trabajo, por lo menos de dos meses con ellos, a esos nombres. Esos nombres son el EAFIT. Hay una primera materia que la gente lo toma como si fuera una expedición, vamos a mirar, a prepararnos, a abordar el tema, la política que se hace en un determinado país, región, vas bajando a las empresas. Tenéis que mirar qué hay en el tema de las tecnologías, vigilancia tecnológica. Aquí incorporamos un tema que no tenemos digamos, en la administración de negocios y es, el curso está dividido en dos, dos profesores que son, eh, uno que trabaja el tema de vigilancia estratégica y otro que trabaja propiedad intelectual. Porque nuestros administradores en ninguna parte ven sobre propiedad intelectual. ¿ves? Y entonces ahí está eso. Y adicionalmente el tema de idear empresarial, que tiene que ver con creatividad, son de nuevo dos profesores allí. Creatividad y cómo se conforman equipos innovadores. Ahora, esas materias que están ahí las reforzamos con las cátedras de innovación. Por ejemplo, mañana, mañana se hablaré de equipos. ¿Listo? Y es porque esa, ese, esa materia, esa, esa cátedra que es mañana, fue jalonada por los estudiantes. O sea, los estudiantes dijeron, ya, aunque nosotros estamos estudiando esto, nosotros necesitamos una cátedra, vamos a traernos a alguien y nosotros les facilitamos el espacio. O sea, el estudiante construye cómo quiere aprender. ¿Listo? Y eso. Lo hacemos, es crear esos espacios. Y termina aquí la gente con un proyecto que se llama la travesía. Usted ya termina toda la travesía presentando un proyecto innovador, pero para lo cual él tendrá que ir a conseguir ingenieros. Entonces, para eso tenemos plataformas. ¿Listo? Que ya hemos trabajado en el concurso para que les ponemos un reto y ellos den forma, deben en un instante enfrentar ese reto. Eso les ocurrirá el próximo semestre. Porque hoy los estudiantes están viendo tres materias. La de la línea. Están viendo expedición, frontera tecnológica e idear. De acuerdo a la estructura, el semestre centrante verán estas dos. ¿Listo? Todo esto nos lleva a que, aún así, teníamos que venir y desarrollar nuevos casos para poder complementar lo que teníamos haciendo en emprendimiento y lo que íbamos a hacer en innovación. Uno de los grandes referentes es Tejabso. Tejabso es un chico que desarrolló un concepto, es un administrador de negocios de AFIT. ¿Listo? Y que inclusive en estos meses nos va a dar una noticia bien importante. O sea, es en realidad ya, ya no aguantó la presión de, de otra serie de empresarios que ya lo querían comprar y ya le tocó vender. Parte de un porcentaje importante de la compañía. Hoy ya el tipo podemos decir que es un, uno de los multimillonarios que hay en la ciudad. ¿Ves? ¿Producto de qué? Un negocio que se da y nace aquí de una edafitense que desarrolla el tema del té. Entonces, lo que hacemos allí es: muy fácil, cogemos y escribimos la historia. Entonces, aquí aparece la historia de, este es el primero, T-Hubs. Es simplemente otro, otro tipo de escrito. Cambiamos el formato. ¿Listo? Y eso nos va a llevar a, aquí está, por ejemplo, y aquí cambiamos también de escritor. Comenzamos a buscar otros escritores que son también de la universidad que nos ayudan en este proceso y nos enriquecen. Todo eso. Tanto que él era muy bueno porque él fue compañero de colegio del chico de Tejapsu. Entonces conocí aparte de todo ese, todo ese andamiaje, todo eso que estaba allí, allí ocurriendo. Entonces, Tejapsu es un buen complemento para lo que vamos a ver. El tema es. ¿Cuál tema trabajamos con Tejabso? El fracaso. ¿Por qué? Es que no habrá caso en algún momento de su proceso. Entonces se centra eso en los fracasos que el tipo tú, no en los éxitos de su proyecto. Al final lo no mencionó, pero aquí es, venga, hermano, el hombre cómo aprendió un fracaso del otro, cómo lo capitalizaba, perdí estas visitas en Estados Unidos, perdí este proyecto, tal cosa, y cómo él aprendió de, de ese proceso. Pero también teníamos otras historias que contar. Y entre esas otras historias viene Won, un proyecto de unas chicas. ¿Qué hacen y encuentran qué? Ya no un problema, sino una necesidad. ¿En cuál? En las mujeres embarazadas. Se encuentra y es, las, las eh, mujeres que han tenido sus embarazos y demás, saben, y los caballeros que tienen eh, hijos y demás, saben lo que son los antojos. ¿Ves? Entonces los antojos esos que surgen a las 4 de la mañana, mangoviche con sal. ¿Ves? Entonces ahí es, a las 4 de la mañana, precisamente un sábado y, en y puente. ¿Ves? Entonces consiga usted eso. Entonces pues, ya comenzaron a ver qué había, es, cuál era el problema que había. Es que estas mujeres necesitan, habían una pérdida de proteínas. Entonces comenzaron a pensar en qué podían desarrollar para ellas, entonces unos snacks. ¿Y, ¿Y qué más cosas para esas embarazadas? Bueno, encontraron que una de las amigas ya venía trabajando el tema de los snacks. Entonces ya la dejaron, siga usted por ahí y déjeme nosotros nos mentemos en otro esquema. Y otro esquema es que hoy crearon una cosa que llama WON. Listo, ellos dejaron ya unas cosas que llaman las WOMBERAS. Las bomberas es que eh, la, la, tú le pagas a tu esposa, la suscribes a ese evento y cada mes le llega a ella una bombera. Que son productos que es para ella, para el bebé, que son unas cremas, cada mes. ¿Por qué? Porque ella cuando está en su embarazo, ¿qué es lo que quiere? Que le regalen cosas. ¿Viste? Y entonces están en ese proceso y es eso. Y lo importante es esto, que a ella le llega, ella se suscribe por decir algo por 50 mil pesos y le llegan mmm, productos por valor de 120 mil. ¿Por qué? Porque ella se va a Kimberly. Y le dice aquí, mira, yo tengo las mujeres que usted necesita. Pues yo las tengo en mi red. ¿Cuántas tienen? 28.000. ¿Listo? Entonces es parte de esas historias que te ya los contamos. Primero, cómo nació la idea, cómo se desarrolló y cómo llegamos a ella. Entonces ahí está bueno. Y aquí tenemos una historia, que no sé si ustedes veían, no esos no son emprendedores de acá, son, es una de una película. ¿Se acuerdan si vieron esa película? Amigos. ¿Listo? Muy bien. Pues ve aquí los tenemos en EAPI. ¿Listo? Pues tenemos acá, ¿qué es? Entonces aquí se encuentra, y si ustedes comienzan a leer la, la historia que hay de, de, de Juan Pablo y Pablo, es a Juan Pablo saliendo de la mota, eh, de donde la novia, le pegaron un tiro acá y quedó parapléjico, Igual que este personaje. Listo. Este personaje, este personaje se echó al hombro este emprendedor. O sea, ¿por qué? Porque este chico decía... Llegó el momento que él comenzó. Era delgado, comienza a coger peso. Entonces ya la, la mamá era muy fuerte, pues estaba lo cargando hasta que ya la mamá no pudo. Entonces comenzaron a desarrollar productos para poder que se moviera en la casa. Bueno, hoy tiene una empresa que se llama Más Metal. Son de los que nos da, hacen toda una serie de soportes para los computadores y demás. Es de Pablo, pero adicionalmente ya están desarrollando productos para discapacitados. Pero ahí se encuentra la historia de cómo usted, a pesar de las adversidades, usted puede desarrollar un proyecto innovador. Porque comienzan a desarrollar todas unas plataformas para poder trabajar ahí con los discapacitados. Entonces esas historias son nuevas, o sea, esa historia inclusive apenas las empezamos a usar el próximo semestre, ¿listo? O sea, están pensadas ya para las materias que venimos a, o sea, vamos adecuando los pensum para poder que esas historias tengan mucho mucho sentido. A esas historias les viene otra y es cuál? Y es que cuando vamos a trabajar el tema de el la innovación, nos encontramos un tema que se llama EAFID innovadora. ¿Ves? Más que EAFID innovadora nos encontramos es esto. Hay unos autores que se llaman Christensen y se me olvidan los otros dos en este instante, desarrollan algo que se llama el ADN de un innovador. O sea, ellos consultan a más de 300 empresarios innovadores, a Steve Jobs, a Bill Gates y demás, y comienzan a encontrar qué son los elementos que ellos tienen en común. Y esos temas que comienzan a tener en común, ellos dicen, mire, esa gente es muy buena preguntando. Esa gente es la gente muy buena observando. Mire, y a partir de observar Steve Jobs esto en ceros, mire lo que desarrolló. A partir de lo que vio eh, Bill Gates en IBM, digo, ah, esto es por este lado, venga, yo experimento y hago por este otro lado. Resulta que eso se llama el ADN de un innovador. En realidad el ADN de un innovador nosotros lo volvimos un acróstico para nosotros, que es, ¿qué es lo que hace una persona innovadora? Experimenta. ¿Qué es lo otro? Asocia. Lo otro, en el tema es de focaliza. Nosotros, en realidad, el, el autor habla de observar. Nosotros, por eso, colocamos focaliza o observa para que nos pudiera cuadrar el EAFIT. Él interroga, él interroga qué pregunta y él trabajar en red. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar textos alrededor de eso. Entonces, aquí te encuentras: es que un texto donde va a hablar qué es experimentar, cómo se trabaja, ¿Listo. Vas a trabajar qué es el, el asociar y lo vamos hablando. Y al final, tenés una cartilla de manera práctica, con cuál, con uno de los casos que ya habíamos escrito, con el de las peceras. Entonces, con ese de las peceras, el tipo es muy bueno preguntando. muy Entonces, en el escrito, cogemos esto que hablamos de nuevo el ADN y ya lo fusionamos con lo que traíamos anteriormente. Entonces, ya yo lo que hago es capitalizar el conocimiento que ya teníamos anteriormente. Entonces sale un EAFIT que es que es un sello para nosotros. O sea, nosotros que somos en innovación, EAFIT. somos una empresa, una institución que... La gente, ¿qué hace? Experimenta. ¿Qué hace? Asocia, o sea, desde, desde la naturaleza, ¿qué podemos hacer? Eso, por ejemplo, nos ha llevado que aquí en el en este caso, de la línea de énfasis, pensemos en actividades como avistamiento de aves. ¿Por qué? Porque el avistamiento de aves te mejora el observar. Tú tienes que preguntar y tienes que planear todo ese proceso. Nosotros somos líderes en el mundo en aves. Y en EAFI tenemos aves. Entonces es... A lo que con Sergio lo he conversado y es esto, mire, a nosotros, o sea, todo el conocimiento va a estar hoy en las redes y lo va a tener MIT y Stanford. Lo que nunca podrá ofrecer MIT y Stanford es la experiencia que nosotros tenemos. Cuando yo traigo a una gente aquí, me mano, ¿dónde la clase? No, vamos a ir a hacer avistamiento de aves. ¿Listo? Eso no me lo puede ofrecer Boston. Primero, ¿por qué? Porque no hay pájaros. ¿Sí o no? Segundo, en esos fríos que normalmente operan allá, ¿qué vas a ver? Ve nieve con verracos, ¿sí o no? lo que está bien ahí. Pero aquí es, ¿qué vas a trabajar? Entonces, ese, entonces ahorita venimos con Nelson, que lo llamamos Nelson el Pajarero, es nuestro guía. Ahorita que le estamos preparando el discurso, que el hermano que usted tiene que hablar es cómo se desarrolló la aviación? La aviación se desarrolló gracias a las aves, o sea, los alerones para poder que se movieran, para poder planear. Si no es que los hermanos Wright lograron ver eso, o sea, mucha gente trató de montar que el avión de esta manera no funcionó. Hasta que los hermanos Wright dijeron: Mire, venga, miremos cómo vuela el buitre. Mira que él no vuela, él, él planea. Y ahí se da un cambio, o sea, qué es lo que necesito yo desarrollar en mi gente, en los estudiantes, esa habilidad, ¿ok? Entonces aparece la FI innovadora, donde aparecen el experimentar, el observar y, y lo otro, pues ya aparecerán las empresas. Entonces más metal también me sirve para hacer el ADN, para tener varios casos de acuerdo a los cursos. ¿Por qué? Porque de pronto tengo un curso de muchos administradores, entonces entrego el caso de administradores para que vean que eso es posible. Tengo es ingenieros, entonces entrego ese caso de Ingenieros en este, en este proceso. ¿Ok? Siguiendo con este cuento, entonces tenemos EAFI innovadora y emprendedores audaces. Digamos que este está muy orientada a la línea de infraestructura de innovación. Este nos refuerza todos los textos nuevos para la materia de iniciativa y cultura. ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora? Entonces, lo que viene ahora es que en el reto de diseñar toda una serie de, de elementos eh, de innovación, o sea, que tenemos que enseñar con innovación. Nos ocurrió el siguiente fenómeno. El siguiente fenómeno fue el siguiente. Es, nosotros arrancamos en mayo del 2014 un proyecto con Innovacampus para poder desarrollar una línea de énfasis en innovación, que fue la propuesta que hicimos desde la Escuela de Administración con el apoyo de, de toda la escuela, pues que lo discutimos, inclusive en ese momento el decano era Pacho. Eh, entonces dijimos: No, esto, presentemos esta, esta propuesta de línea de énfasis en innovación. La idea es que eso arrancó en mayo. Cuando ya estábamos por el lado de noviembre, entonces el mismo rector decía: No, 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 es que el tema de innovación hay que sacarlo ya. Nos tocó casi que nosotros tratar de montar algo, que era un proyecto para un año, teníamos que buscar ya tenerlo para diciembre. Bueno, ¿qué pasó? En la burocracia no hubo forma de que se diera consejo académico. Entonces no logramos que se nos aprobara la, la línea en diciembre, a pesar de que ya la teníamos lista. Entonces nos dijimos ya nosotros: Bueno, ¿qué hacemos siendo que ya tenemos todo listo, pues no podemos tener las materias? Entonces digo: Nada, vamos a crear las materias como extracurriculares. Entonces lo que hicimos fue montar una, una, un esquema que se denominó el Club de Innovación. Entonces lo que hicimos fue a los chicos invitarlos de todas las carreras. Me dijeron, no, ¿usted quiere saber de innovación? Métase al club. Entonces cuando ya tenemos a los chicos con el club, ¿ahora qué los ponemos a hacer? ¿Cierto? Entonces ahí viene y se desarrolla todo un juego. Entonces, uno de lo, entonces establecimos un reto. O, sea, el reto. o sea, como todo lo que hay que traer en eso, ¿cuál es el reto? es, Debemos diseñar un producto que nos permita enseñar la innovación en las clases de manera lúdica. Y lo hacemos con los estudiantes. Entonces, con todos estos estudiantes, vamos a ver cómo se llega a construir todo este esquema. Entonces, el árbol te amarra como un imán. ¿Ves? Te amarra, es eso. Bueno, aquí tengo las estructuras, no son como, como está ahí, pero la idea es que eso está centrado en el ADN. ¿Ves? Y es por eso donde tenemos: es que el, eh, tenemos el, el, la, los animales, los asociamos a eso. O sea, el elefante, el águila, ¿listo? El tigre. De la, ¿sí? vamos a, a comenzar y es y se juega inicialmente para desarrollar eso pues no se tenía ese producto lo que se tenía era esto ¿Listo? este fue el primer prototipo ¿Listo? este es el prototipo teníamos en la T teníamos una tortuga y no, es que la tortuga es muy lenta entonces buscamos el tigre y demás y hacíamos una me Sergio y hacíamos las pruebas con un dado ¿Listo? Entonces, de hecho, es un dado que está mal construido, según nos dice Manuel. Pero bueno, el punto es que así lo lo probamos y demás, y ya después, con los chicos, van a terminar construyendo un producto que tiene mucho más sentido. Entonces, ahora, ¿qué implicó esto? Entonces, implicó es que primero no había plata con que construir esto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue presentarnos una convocatoria de parque y no la ganamos. Y con esa convocatoria, hoy, eso fue desarrollado gracias a recursos de la Alcaldía de Medellín. Pero lo más importante es que, asimismo, están desarrollados estos libros. ¿Ves? O sea, esos libros nunca han salido de nuestros centros de costas. Si no, es ¿el tema de qué es? mientras que nosotros vamos, vamos, un pesito ahí para la línea, tal cosa, es complicado en la escuela. Es complicado, ¿no? Porque lo otro es que hay veces que, que me dicen, o sea, para ciertas cosas me dicen, no, es que usted es del SISI. Y yo voy al CISE, no, pues usted en es la escuela. <laughs> Entonces, en ese proceso, listo, yo ya no sé si soy hombre o gay o qué soy, pero el tema es que. El, el tema, el punto es eso. Entonces, es, hasta que ahorita le digo, bueno, ¿de qué es la línea de presidente del CISE o, de, o es del tema de la escuela? Y me dicen, listo, ya es la escuela y nos fuimos en el proceso. El punto es que hoy tenemos este producto que inicialmente lo que había era un prototipo. Listo, ese prototipo llegamos a este producto. Sin embargo, el producto tiene deficiencias. Ahora qué es lo que estamos haciendo en la materia idear empresarial. Los chicos tienen que validar esto como si fuera un prototipo. Entonces aprenden y tienen que hacerle reformulaciones. O sea, es un juego diseñado por los estudiantes para ellos. Entonces ahí viene donde el club, que es lo que nosotros queremos, que el club sea como el Barreminas, o sea, eh, los estudiantes que van adelante de la línea y que apenas estén ahí nos diga, venga usted, ¿por qué no enseña esto en la clase? Van a ir aprender otra cosa, venga usted, ¿por qué no enseñan esto? Porque si no, terminamos enseñando lo que nosotros enseñamos. ¿Listo? PLC, tablero, lengua y carrete. ¿Listo? Cuando lo que necesitamos es cosas más apropiadas para este, para este proceso. Entonces, el juego es construido con ellos. Este viernes, inclusive, hacemos una validación con, con todos ellos. Y, pues, siempre tenemos también los ladrillos, ¿cierto? Los que tiene Yaromir, los que tenemos cada uno de los profesores, que son estos, que son que los leemos y no nosotros, entre nosotros y para nosotros. ¿Listo? Entonces esos son, eh, textos que son, eh, el, esto fue algo que ya el reto me dijo, Jorge se tiene que ir de la universidad y me mandó pasapático. o sea, ya me dijo ya me tiene que ir y usted lo que tiene que hacer es escribir lo que usted ha hecho y eso que usted ha hecho es durísimo vivir eso, o sea, escribir eso, entonces arranqué y desarrollé este texto, se llama emprendimientos innovadores latinoamericanos, acudí a todas mis redes de contacto, a todos esos que ha traído al campamento, miren los proyectos que hay innovadores en Chile, Perú, Ecuador. Lo de DDT y lo otro que hablé con ellos en el sentido de que me dijeran, yo necesito contar unas historias, que yo tengo que usted me deje contar las intimidades de muchas historias en el tema de innovación, porque muchas empresas antioqueñas no quisieron hacer eso. ¿Listo? Entonces, no, qué innovación. Entonces, me fui de Chile, Perú, encontré dos acá y esas fue las que escribimos. Y en esas y esta historia que está hoy, eh, ahorita que ya lo tenemos escrito, estamos, desarrollamos un material para Universia, que esperamos que salga en este mes de septiembre tratando de poder... Cubrir más escenarios porque eh, en realidad es. Hoy nos estamos moviendo acá, pero eh, creemos que nuestro objetivo es estar en cómo llegar a, a Perú, Ecuador, porque ahí tenemos muchas cosas que enseñar. Entonces, por eso tenemos el caso peruano, el caso ecuatoriano, el caso chileno, un caso chileno que inclusive lo traemos al diplomado. Diplomado en el cual es un chico que tiene 29 años, factura en su empresa 35 millones de dólares, tiene 7 patentes. Y, y viene y nos explica cómo es que hace ese proceso, o sea, cómo negocia patentes, cómo hay unas que las explota a él, hay otras que es juega, se la regalo, desarrolla. Pues, no, 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 para que me dé un Goodwill, pero el tema de eso, eso no lo vende nadie. Listo, y así es. Entonces viene y nos cuenta todas esas verdades, pues es parte de lo que se plasma en este texto, y, y en eso, pues en los últimos años eh, hemos sido muy prolíficos, gracias pues al apoyo de, de Sergio desde la, desde la escuela. Él sí se ha sido un incansable que nos ayuda en este cuento, sin embargo, es. Eh, la verdad es que esto no prima lo económico, o sea, sino, digamos que lo que ha sido es como buscar en el ecosistema y cómo financiarlo. Por eso, ahorita cuando me hablan de que vamos a montar un centro de excelencia, ah, bienvenido, o sea, aunque me den un peso por ahí de la universidad, yo, allá, allá me tienen con los, con los, con los proyectos. Entonces, eh, es eso lo que en un momento dado tenemos en, esta, en, estas, en estas historias: preguntas, inquietudes, preocupaciones. Esas son las que hay. entonces en todo este cuento, inclusive, para que lo vean, en el caso del juego, en el caso del juego, hemos llegado a, para poder acelerar el juego, entonces en el juego tenemos un dado de 20 lados. ¿Listo? Claro, cuando nos fuimos a ver cómo lo podemos desarrollar. resulta que ya tenía está, está patentada. ¿Listo? Sí, pero ahí está. Pero el tema es que, claro, yo puedo jugarlo con esto y esto se va haciendo más lento. Luego llegamos y dicen, no, necesitamos sacar la clase. Nada más nos saque el dado y con este lo aceleramos. ¿Listo? Eso es parte de lo que se aprendió en Las Vegas y en algunos otros sitios. Eran... Los casinos nos enseñaron bastantes cosas. Eh, es eso, o sea, aquí está plasmado todo un conocimiento, mostrado desde diferentes perspectivas, donde hemos logrado, por ejemplo, que cuando llevamos el caso de Tropical, que es el de los peces, a la maestría, entonces cuando estamos allá con la, ¿dónde tengo un lapicero? No para escribir. Es que un profesor sin sin marcador es como un sicario sin revólver. Como... Ah, ok, listo, excelente. Entonces, lo que, para que me entiendan esto es el proceso arranca así. O sea, uno necesita es que la gente entienda que puede existir una oportunidad, un problema, una necesidad. Que a esto hay que generarle muchas ideas. Entonces, aquí viene es Ideas, ¿listo? Entonces aquí tenemos que generar muchas ideas, hay que organizarlas metodológicamente y esas ideas terminarán acá en lo que es un prototipo, ¿ok? Y acá este prototipo que hay que hacerlo, se prueba y se protege, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y aquí viene y se desarrolla un producto y ese producto va a necesitar las 3 C. E cliente, capital y conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es, como en un instante, en determinado grupo, eh, listo, encuentra esos elementos de ese proyecto, ahí. En el otro es, nada, usted ya que es un estudiante de maestría, se parta que el problema es cómo aprovechar la biodiversidad en Colombia. Ya tiene el problema. Ahora sí, el reto. Constrúyelo. Póngame, gerenme ideas y desarrolleme qué prototipos. Y ese prototipo hay que probarlo. Entonces, hoy por eso. Esto, y aquí lo tengo y lo cuido en toda, todo el tema, es esto, por ejemplo, es para llevarlo a la clase de maestría. Eso es un prototipo. es Ese prototipo que le agregamos. A ver, que son las figuritas con que se estaban haciendo el juego. Era inicialmente estas. ¿Listo? Aquí está. Ese era es el prototipo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer con el prototipo? Jugarlo. Ahí está el dado. Tal. Juguémoslo. Ahora sí, mejórelo. ¿Cómo, lo, ¿Cómo haces para mejorar ese juego? Usas técnicas de creatividad. Entonces, aquí les enseñamos técnicas. Y ya vengo y le digo, venga, pues les voy a enseñar técnicas de acá. Entonces, aquí aparecen: brainstorming, Chulela, eso no va. Scamper, tan, tan. Y vamos en las técnicas de creatividad. Entonces, así el, el tipo está en la clase, está aprendiendo y, y hace. Ahora, en los otros cursos que tenemos que ir más avanzados, ya, listo. Pensás que tenés ese producto, llevémoslo como un modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio, ya lo que hacemos es algo muy sencillo, y es que ya los invitamos al concurso. Entonces usted ya tiene una idea, entonces venga a es el concurso, y ahí en ese concurso, hermano, ¿qué tiene la probabilidad usted? O no, de estar entre los finalistas, de llegar a ser un spin-off en universidad. Y así comenzamos y digamos todo el panorama que tenemos en, la, en el programa. Y, es, y esto implica, pues, hay que estar formando los docentes. Por ejemplo, ahorita con los docentes, es enseñando cómo es el juego. ¿Cuándo lo usan, para qué lo usan. Y es una... Y es que es un, es un... Todo el día es distinto. O sea, todas las, todos los semestres tenemos una cosa distinta que incorporar a las clases. Eh, de hecho, nos metemos en problemas con admisiones porque no hay que volver a cambiar el currículo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando ciertos materiales. Ahora, en estos, muchos de ellos ya los tenemos en video. O sea, está la historia del emprendedor que la cuenta en cinco minutos. ¿ves? Y se cuenta ese, ese proceso y es... Es una cosa que se ha ido construyendo. Que, que cuando, por ejemplo, me decía, no vamos a hablar de metodología de casos, no sé, ese nombre es muy pesado para esta charla. ¿Cierto? Yo creo que nosotros tenemos una, un tema de perfiles de casos. ¿Listo? ¿Qué aprovechamos? Ahora sí, usamos unas metodologías que son muy de, de lo que uno vive en el medio empresarial. Digamos que todo eso que ha trabajado en la federación y todas las cosas, tratamos de incorporarlo acá. Y lo otro es un equipo que tiene mucha idea. Yo tengo gente de, de diseño, tengo gente. De, de maestría en gestión de la innovación, tengo PhDs, inclusive editándome en pregrado clase. Entonces es, y con ellos vivimos construyendo constantemente, en unas reuniones que hacemos constante. No nos lo podemos decir que tenemos grupo de estudio, ahora sí, levantamos alta de cada reunión. Y por ejemplo, el juego, el juego está en, toda la metodología está escrita. Está escrita para decirle a alguien: mire, usted va a desarrollar en, en la PUSESI, y en cualquier otra universidad, usted va a desarrollar juegos. Mire, aquí ahí está esta metodología, que la pueden usar. Preguntas, dime de los demás profesores a las historias y llevarlas a clase eh, cómo fue el proceso o sea fue un proceso fácil fue un proceso distante no bueno, fue un proceso fue... inicialmente al uribe autocrático es ya ustedes usan este caso porque va el caso ves la idea es que cuando ya fuimos teniendo varios ya el chico del profesor dice ¿cuál quieres usar pero inicialmente fue este caso va porque va ves porque es, lo otro es que terminar que va Va, va moviéndose mucho, muchos profesores, otros es que se me ha incrementado demasiado. Entonces, inicialmente, eso fue lo que ocurrió: que era, desarrollamos, por ejemplo, nosotros desarrollamos la, la, saga y, la saga, pero en ese momento no sabíamos todavía cómo lo íbamos a incorporar, porque estábamos apenas probando, estaba hablando de 2006. Entonces, ahí es, digo, bueno, nada, Skudmar va en este proceso y ya fue, ahora ya lo hemos ido apurando, ya el mismo, inclusive los profesores los que dijeron, ¿por qué no lo evaluamos de esta manera? Inclusive ellos fueron los que dijeron, Volvamos lo que quiere ser billonario. Porque en una sesión que los trajimos aquí a que vieran cómo trabajar proyectos en cuenta con los clickers, ah, es que esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces es parte de lo que va, va surgiendo. Ahorita ya viene ya ellos son ahorita vienen con más ideas, más cosas y, y se les ocurre cómo trabajar. Ahora lo importante es que tenemos varios espacios: uno los diplomados, otros las maestrías, otro que tenemos es todo el tema de, del pregrado y el concurso. Entonces tenemos una serie de espacios donde se usan. Por ejemplo, ahorita a los chicos de concurso les mandamos el caso de Tropico. Miren este caso cómo se desarrolla para que lo lean. ¿Listo? Eso ha sido y es, es un proceso que, que el, por ejemplo, ha hecho que mejor, que nuestros profesores mejoren en, en la evaluación. Por ejemplo, eh, ahorita la iniciativa es eh, los profesores tienen que hacer un examen. Entonces, Claro, el chico espera es que le van a hacer eh, preguntas abiertas, pero no, es le entregan un caso y en el caso eh, uno de ellos tiene que detectar todo lo que el, el profesor le ha trabajado, el ecosistema. Entonces es, Hombre, ¿cuál era el ecosistema para el proyecto de Tropical? Ah, el ecosistema era, fue la Andy, fue el Parque E, fue Bayer, listo, y el muchacho. Ya, y ahí interiorizó esas, esas temáticas. Entonces, por ejemplo, el examen ahorita va a ser un caso. ¿Listo? Y lo resuelven ahí ellos, inclusive que pueden llamar a un amigo, ver los videos, hacer estas cosas, pero me asegura que eso se, se aprendió. Entonces, ahorita ya estamos logrando, porque antes no lo, no lo estábamos haciendo, o sea, que el caso, el, que tenemos como perfil de caso, se vuelva como para evaluar, ¿listo? Entonces, eso es por ejemplo lo estamos haciendo este semestre y vamos muy bien. Dime. Eh, una pregunta justamente sobre el proceso de la escritura de los casos, o sea, lo que usted nos contaba es, ¿ustedes tienen un novelista o, bueno, un escritor que se encarga de contar esa experiencia, de la experiencia, de la experiencia innovadora que realizaron los estudiantes o el grupo...? que realiza el proyecto. ¿Quién más pues quisiera como saber más acerca de cómo se realiza ese proceso? ¿Quién más acompaña? Si hay un pedagogo, cómo se eh, construye. Pero la idea es que la el caso tiene un hilo conductor y el hilo conductor lo hacemos desde el área. Por ejemplo, dijimos, mire, el caso de Tejarzu va como fracaso. Entonces ya no te mire, venga, leemos, el libro es fracaso, cómo funcionan, todas las cosas. Y inclusive le decimos al, al que va a escribir es, sin tratar de sesgar, es, mire, mínimo mínimo tiene que leer esto. Por ejemplo, en el ADN, igual, nosotros decimos: este texto, esto que usted va a escribir, tendrá que ver mucho con el ADN, del innovador. Entonces, venga, léase esta parte del estudio de Christensen, léanse. Y después, venga, nosotros le conversamos. Digamos que nosotros damos el hilo, eh, planteamos que si deja abierto para taller o se deja sin, sin taller, y lo otro que lo estamos revisando. Ahora, es, buscamos que sean historias reales, ¿listo? O sea, es porque inclusive con Skunmar se nos fue, sin darnos cuenta, una, una mentira, pues, pero fue fruto del proceso, era la primera vez que lo hacíamos, eh, es una cosa pues, insignificante, pero, pero se nos pasó a todos, al, al escritor, a, a los que lo revisamos y, y demás. Entonces, en eso es una, digamos que sin yo ser un pedagogo, pues orientamos de esa parte, el otro es Manuel Acevedo, que también participó mucho en, en dar líneas a, a, esos, a esos procesos, y ahorita sí en el tema de innovación, fue cuando nosotros le preguntamos a la gente, entonces, traíamos la gente que es lo que querían y, y nos dio como el derrotero para, para esa parte. Y el escritor es, eh, viene, o sea, digamos que él, yo no le puedo cambiar el estilo, pero sí le puedo decir, mira, aquí, por ejemplo, le decía en este caso de Emprendedores Audaces, es, por favor, hágale más énfasis a lo que él observó cuando le pegaron el tiro. ¿Listo? Es, o sea, él observó más cosas, o sea, porque en ese momento como que quiero olvidar esas cosas, pero no, mira, es que usted va a encontrar que ese ingeniero que le pasó de percance, él observó cosas, sintió ciertas cosas que son importantes en el, en el proceso, ¿cierto? Por ejemplo, el deseo de vivir. O sea, el otro es que él, eh, a pesar de tratar de ver cómo moverse, sabiendo que estaba ya parapléjico. Entonces hay una serie de cosas que buscamos y exploramos más en eso y acorde a lo que nosotros necesitamos. Eh, por ejemplo, para trabajar en el caso de, de los trabajar en red y demás, vamos, es... O sea, como ya conoce, digamos que esos emprendedores, como han estado con nosotros, conocemos parte de sus, su trajinar y demás. Y lo otro que también hemos encontrado que nos ha dado muy buen resultado es cuando tenemos ese escritor que conoce a esos emprendedores. O los conoció en la clase, o los conoció en el colegio. Eh, nos ha hecho que el, el caso sea muy, muy emocional, tenga muy, mucho sentido. Entonces, y, y lo otro es que es una historia para, que, para mover al estudiante. O sea, eso... El estudiante que lee Skudmar, muchos lloran. En el caso de, lo voy a decir, en el caso de, de, más metal, le voy a asegurar que puede fácil un medio grupo llorar en ese Entonces eso implica un choque de estos muchachos a, venga, qué es lo que, qué es lo que hay ahí. Esperamos esos resultados. Pues hay una pregunta. Ya no. Pues veo maravilloso todo ese trabajo. Eh, te haría la pregunta: es, ahorita mencionaste los grupos de investigación, cuando hablaste del tema de spin-off y el vínculo, pues, como con la manera en que se puede apoyar desde allí. ¿Cómo se están vinculando? Porque siento que hay una especie de ausencia de los grupos. O sea, ha sido más un trabajo que tú haces como solo en la unidad de innovación, mejoramiento, un poco buscando el apoyo, sea del CICE o, o, o de la parte administrativa desde el programa. Pero no veo una presencia muy activa de los grupos de investigación, sobre todo desde la escuela. ¿Cómo lo ves hoy y cómo crees que se pueden vincular mejor si tienes alguna directriz? Mira, el, el tema es, es este. Yo creo que es. Hay que hacer, digamos que es esto: es. Quíralo o no, no te en la universidad. Y como tenemos estructurada la escuela, nosotros tenemos todavía un tema de aislamiento. O sea, cada unidad es un tema de independencia que Yo creo que ahorita en los nuevos cambios y orientaciones que va a dar Manuel Acevedo, ahí hay cosas que, por ejemplo, yo, yo sé que hay un tema que vamos a reunir por ciertas áreas. Hoy, por ejemplo, yo soy el que decido que se enseña y eso no es lo ideal. Ahorita deberíamos tener aquí, yo debería tener a una Claudia Álvarez estando aquí con un PhD, más otra serie de gente y otras áreas. Yo creo que es la forma como hoy nos relacionamos, no, no ha permitido eh, el, que dé... el que se dé esto. Ahora, ¿Qué es lo que se ha dado? Por ejemplo, con el tema de, de Mario, ¿qué hacemos con el campamento de verano? De Mario, sí, yo siempre vengo, lo traigo a las charlas y Mario, nos... todas esas cosas que hace, nos inspira mucha, mucha, mucha cosa. Pero lo hacemos esporádicamente, es cuando hacemos el campamento de verano, cuando me reúno con él, y más que él es el líder del de grupo de investigación, pero con los demás grupos, eh, no, no tenemos una gran, un gran nexo que nos pueda. Por ejemplo, Mercadeo, hombre, sería ideal. Eh, no sé, validar qué piensa la gente alrededor de este juego, observándolos, mirándolos, el tema de qué más habría ahí con, con otro grupo. Ah, por ejemplo, eh, con, con historia empresarial sí hacemos muchas cosas. O sea, con Juan Carlos López y, de hecho, Juan Carlos es un crítico del libro, lo lee, trabajo los de él, nos unimos mucho para, de hecho, tiene memoria empresarial. ¿ves? Y él también va a la cátedra de innovación, ahí nos complementamos mucho y nos hacemos muchas observaciones. Por ejemplo, es o mejor, tenemos que mejorar esto Juan Carlos así sido pero lo hacemos de manera informal no lo hacemos de una manera rigurosa y, y, y formal no lo hacemos ahora en esto lo otro que, que hemos buscado es y que lo hago con, lo he hecho con Félix con toda la, la dirección de investigaciones siempre nos llama al campamento de verano para que ellos vean lo que se está haciendo y, y cómo nos ayuden de hecho hoy el caso, por ejemplo, con Sara, Sara ahorita ella es una joven investigadora, o sea, le aprendamos el proyecto así hasta el año entrante, sin embargo yo lo que hice fue contratarla como asistente para que entendiera toda esta dinámica, que en el sentido de que nos, a, nos aprueben que ya sea el proyecto, se haga esa parte. Pero lo que tú dices, estamos muy aislados, pero yo creo que es el esquema y la forma como está articulada la, la, la escuela, que ahorita de pronto es un estilo administrativo que puede ser eh, distinto, a pesar de que todos los proyectos los sometemos a la escuela. Demás, pero falta un poco más ahí. ¿Vienes a preguntar algo? Primero, felicitar ese excelente trabajo pues, y la forma como se ha ido conectando todo, porque que hay una cantidad de conexiones impresionantes. Pensaba yo que el día que hicimos el mapa famoso de las innovaciones, pues uno se daba como una idea, pero cuando hace doble clic en cada innovación empieza a encontrar una riqueza. Y sí, creo que nos ha faltado todos los espacios para que los docentes puedan conocer mucho más alrededor de de esta estrategia pedagógica, ¿cierto? Visto no ya desde la parte de emprendimiento, no visto desde, desde los otros elementos de innovación más empresariales, sino también desde todos los aspectos pedagógicos y algo que también nosotros hemos estado tratando de impulsar y es cómo el ser docente es también un emprendimiento. O sea, que hay que mirar ese proyecto docente como un emprendimiento. Entonces, creo que pues... Por dicho, este fue, fue muy acertado, esta gran oportunidad, este conversatorio de empezar a mirar pues, cómo podemos trabajar juntos y empezar a poder compartir muchísimo más con todos. Porque están ávidos en este momento de encontrar nuevas alternativas, lo que podemos digamos, crear un, otro modelo, pues, otro modelo digo, en cuanto a que ustedes tienen el diplomado, tienen los cursos de la maestría, otro que sea para los docentes, de talleres y cosas que los inspiren muchísimo en poder generar todo, todo este tipo de recursos educativos. que okay, bueno, la invitación es como quien dice, aunque el centro todavía no esté oficialmente, empecemos a trabajar juntos, empecemos desde el Proyecto 50, a trabajar muchísimo para apoyar a todos los docentes de la universidad. En el tema que mencionabas al principio, frente a la, digamos, la actitud de los estudiantes para el tema de la lectura, no sé si ustedes han trabajado algo con el... Media Lab, en los temas de Transmedia. Dele, de dele. Ahora, mi eh, paciente es una comunicadora, inclusive la traje desde el área de comunicaciones para que nos apoye con todo ese tema. Hemos venido haciendo unos ensayos, pero... Eh, el tema es, nos ha faltado tiempo y recursos, ahí sí, porque no, no he logrado encontrar quién me patrocine un proyecto más en ese campo, porque lo, lo hemos visto, o sea, inclusive hemos hablado con, creo que hay un Mauricio, hay una gente en esa área que... Que no sirve, pero no lo, no lo hemos mandado. La chica que tenemos hoy, inclusive, casi que es esto es. Bueno, nosotros tenemos una cátedra de innovación. Entonces la cátedra de innovación es auspiciada por la familia Gutiérrez, o sea, que es de los, del miembro del consejo superior. De lo que ellos ven, el doctor Gutiérrez vino para que Cárdenas Gutiérrez quería que se montara una charla empresarial. Yo acabo de venir de ruta en le dije al rector, nos montemos una cátedra de innovación. Entonces el primero llama cátedra de innovación José Gutiérrez Gómez. De lo que yo logré es que al menos el doctor Cárdenas me patrocinará a esa chica que yo tengo hoy y la escogí de comunicaciones, tratando de que me ayude a cómo llevar esto que tenemos a otra manera. Digamos que ahorita ella nos ha ayudado mucho en... Ahorita vienen otros escritos del tema de innovación. O sea, tenemos dos cartillas y media. ¿Ves? Exclusivamente en el tema de innovación y ahí, hemos dicho, en lugar de la metí en el transmedia, me la llevé a esa parte, pero yo creo que apenas podamos tener un recurso o esto, vean cómo lo orientamos, porque sé que ahí nos está haciendo falta. Eh, tengo varios profesores, eh, de estos que escriben acá, que utilizan mucho esas metodologías, usan esas herramientas, de hecho ellos tienen blog, tienen varias cosas que se están moviendo en ese campo, un Andrés, un Carlos, tengo un psicólogo que también trabaja mucho, parte, pero no nos la hemos jugado como todos, todos a ese tema, no, pero sí lo podemos. 50, que ¿Podemos apoyarte también en, con recursos desde Proyecto 50 para hacer ciertas producciones? Didácticas que, que se requieran para enriquecer la cátedra. Yo mencionaba lo de Transmedia porque hemos tenido algunas experiencias en el marco del plan digital TESO, donde les hemos planteado a los niños lecturas a partir de ciertos libros. Por ejemplo, hay un el primero que se hizo que fue con la Odisea, con el libro de la Odisea, y los niños a partir de ahí producen video, producen cómics, producen infográficos. Entonces, en este mismo espíritu de que sean los estudiantes los que produzcan, uno puede. Trabajar con esa metodología de que ellos produzcan cantidad de recursos que se asocien a partir del libro. Que el libro sea la base y luego puedan, ahí en sus trabajos de, como dice, del informe, de alguna manera, de, de, lo, de la lectura, puedan producir otros recursos multimediales que van a enriquecer también mucho lo que ya se tiene hasta el momento. ¿cierto? Por ejemplo, usando... Entonces, pues, una tarea alrededor de infográficos. De la primera parte, que era mirar todo el ecosistema de ciudad en el tema de emprendimiento, y el trabajo que tienen que hacer en en tema de hipográficos, pero falta consolidar el proceso y hacerlo que, con el mayor rigor y que nos, nos sirva a todos de manera, tanto, primero al estudiante y después que nosotros, por ejemplo, a los docentes, debo que, que los docentes también lo manejen muy bien. lo que nosotros podamos colaborar para que con el Media Lab les puedan hacer unos cursos alrededor de eso a todos los docentes, por ejemplo, para manejar esas metodologías? ¿Podemos coordinarnos y organizarnos? No, yo por eso considero este espacio ideal eh, para... Y lo, Sergio lo dice cada momento, es que ahora estamos haciendo muchas cosas, dos cosas, pero yo creo que es, eh, tenemos que probar muchas cosas, Habrá algunas que no nos van a funcionar. Yo digo, al menos es, digo, si el juego, vamos a suponer que es juego cuando los chicos ya vengamos a la clase, a pesar de que lo desarrollaron los chicos, puede que no le pegue a los muchachos, eh, al menos me sirve para clase, para explicar qué es un prototipo, qué es una idea y cómo validar. Listo, O sea, del el sombrero, como, como se dice Le el, el dicho, yo creo que es parte de... De, de cómo aprovechar. Digamos, hay, hay varios casos que lo aprovechamos distinto en el pregrado, en, la, en el diplomado y distinto en la, en la maestría, porque tiene diferentes niveles. y Porque yo también me puedo encontrar que este estudiante que leyó aquí en pregrado esto, me lo encuentro aquí en maestría y digo, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? No, que es que la, la forma como se analiza el caso es distinto Entonces, por eso, en la selección de los casos sí gastamos un buen rato. O sea, ¿qué caso vamos a trabajar? Entonces digamos que inicialmente buscamos casos que hubieran tenido fracaso, o sea, que, hubieran, o sea, que tuvieran problemas grandes porque, porque eso al escritor le facilita mucho escribir la historia. Por ejemplo, ahorita tengo una chica que dice, venga, ¿usted por qué no ha escrito nada a mí? porque usted no se ha quebrado. Cuando usted se quiebre, cuando usted se quiebre, escribimos. No ¿Sí caso, quiebre. Exacto, porque es, que, claro, porque es que no tiene como, no, no, nos da para los argumentos, no nos da... Es así, o sea, es parte de, de, de todo ese proceso y es, no usted, es tomar en cuenta una historia. De en el de Tropicales, cada vez que lo traemos es, es cosa diferente. Entonces, no, y la otra es que eso es propio de nosotros. ¿Qué es lo que pasa en Estriés? Yo tuve un problema, teníamos un problema en el siguiente: es que yo venía y formaba docentes. Gastamos, porque teníamos que tener 13, 14, 15 docentes. Entonces, yo venía a formar y cuando nos piden a la UPB se llevaba 3. La Antio que llevaba 2. Y no, loco, eso no puede ser. Pues, entonces, lo que ella dice es: le cubrimos a la ciudad y nosotros formamos formadores volvamos como a 250, para que no nos estuviéramos como robando esos, esos docentes. Sin embargo, algunos siguen, tenemos como esos profesores rateros, un ratico aquí, un ratico aquí, otro aquí. Entonces, no, ¿qué es que lo que hay que hacer ahí? Es, es lo que dijo no, mire, yo desarrollo el material. O sea, usted no puede, usted, o sea, si le un tipo trabajando esto en la UPB, porque es que eso dice AFI por todos lados. O sea, el caso está escrito y ahí dice, dice eh, AFI. No faltarán los conchudos que también se van a ir ya en ese temario de allá, pero, Luego que es un tema que si alguien pagó por estar en Eafit, le un tema que es de Eafit y que lo hace y que lo hace especial. Pero entonces es por eso que ahorita es inclusive estoy en el tratando, vamos, venimos este tema de avistamiento me meter que funcionar, o sea, estamos trabajando a eso y no sé si terminaré siendo un fracaso, pero pero a eso lo estamos jugando porque en la medida en que el eh, de hecho, no sé, voy pues ir le estoy pidiendo presupuesto. Necesito que, binóculos, hermano, necesitamos una serie de cosas porque es que y Ricardo dice que va a pegar el grito en el cielo porque dice este tipo, va a que pide binóculos, ¿sí o no? ¿para a que pide unos delantales? Unas cosas especiales? El tema es, el punto es eso. O sea, yo creo que eh, nosotros ahí en, en el área y afortunadamente pues he contado con un apoyo, digo, de una vez en la escuela, otra vez en el CICE, hay veces que, y hemos logrado con el, el tema del ecosistema. Ahora, bienvenidas las cosas que, que nos puedan ayudar a, a orientar a a multiplicar esto que yo creo que tiene un sello de afitense grandísimo. Lo otro es que es las historias de lo que nosotros tenemos en MIT. En esto no es la historia de Harvard, esto no es la historia del MIT, esto es gente... Y lo otro, cuando ustedes tienen emprendedores ahí eh, facturando 6.000, 7.000 millones de pesos, el tema no es de facturación, pero pues, que eso en un contexto mundial sea sí insignificante. Pues yo creo que en un contexto en Medellín, un joven de 28 años facturando 7.000 millones de pesos, yo creo que eso es una, una cosa que no sé qué otra universidad lo pueda tener. O sea, y, y lo otro es que nos reta. A cómo seguir mejorando todo esto. Mire que todo ha sido como un reto. ¿Cómo hacemos distinto? ¿Cómo hacemos eh, diferente? Y, y bueno, es. Y por eso este espacio, una la medida que nos puedan orientar y ver cómo nos pueden apoyar. Yo digo, cuando yo estado en lo del centro de excelencia, yo me va, veo ya de menos formato. yo pues, pues, sí he estado tratando de diseñar el formato. De hecho, me senté con Paula Arango, que ella también tiene un tema de innovación, de gestión de ideas, y le presenté: mire, este es el esquema que yo haría para que usted se pueda articular al centro de excelencia. Porque hay un tema que es el mejoramiento. O sea, Digamos que hay un tema que aquí después es innovación, pero el mejoramiento en la universidad tenemos que trabajarlo. Entonces, es parte en eso andamos. En medida que podemos sacarle tiempo a Ricardo y a, y a Sergio para trabajarle estas ideas, eh, lo hacemos. ¿Ustedes se ¿sí han hecho algún trabajo de, de evaluación de esa innovación educativa? ¿Se están aplicando algún instrumento a los estudiantes? ¿Están haciendo mediciones? Entonces, es esto. Hay dos, dos cosas que arrancamos. En, con el fruto de la creación de la línea, que es que es toda esta ruta, okay. entonces ahora eh, la idea es que tenemos una plataforma en que nos va a evaluar las competencias de los chicos. O sea, es una competencia donde van a entrar, inclusive la, la discusión la tenemos ahorita es esto, es si la hacemos en la iniciativa que tengo 900 estudiantes o si la hacemos solamente hoy en la línea que tenemos 40 estudiantes. Porque la idea es poder hacer, medir hoy, y medir cuando salga. ¿Listo? Entonces ahí estamos en eso, que es un tema de competencias. Porque ya nosotros nos orientamos todos los currículos, está por competencias. Que eso fue un trabajo que lo hicimos. Eh, ahora, o sea, es... Eh, sí, porque nosotros creíamos tenerlo por competencias, en realidad no, lo tenemos, era por objetivos. Entonces ahorita nos hicimos por competencias, que hicimos con alemanes, se trabajó muy, muy fuerte a eso y tenemos a los profesores trabajando en ese momento. Entonces es, primera herramienta, la estamos aplicando este semestre para... Para decir, hoy yo creo que nos vamos a tocar con la línea de énfasis. ¿Por qué? Porque hay un tema. O sea, porque resulta que los chicos, yo lo hago con iniciativa, ellos tienen que subir su hoja de vida a una plataforma. Entonces ya me meto con el tema de los abogados. ¿Listo? Entonces ese es otro tema que ahí vuelve y me meto con abogados, el que sabe, sabe, y el que no es abogado. Y ahí sí me embalo yo porque me demora mucho el proceso. Entonces, ¿ahorita qué es lo que hago? Entonces, creo que lo hago con estos. Y la otra que arranqué fue con un grupo de investigación de Isaías. Entonces, Isaías está haciendo. Ahorita, por ejemplo, uh -huh. hicimos. 497 encuestas. Para poder, lo hicimos al principio y ahorita lo volvemos a repetir al final para ver cómo nos fue en ese proceso. Entonces, pero entonces lo que hice es un tipo que sea extranjero, como Isaías, ¿cierto? El tema que es desde el área de la escuela y que es un investigador nato. Dice: hermano, que usted tiene ese rigor, tiene esa metodología, ayuda en este proceso y tiene una encuesta donde, por ejemplo, hay unos o los puntos del ADN. Solamente central El otro si es con el riesgo y demás, y lo otro es que nosotros lo trabajamos cuando usted mete a retos y demás. Es, tendríamos este año eh, para medir, para medir cómo nos, nos fue en ese proceso, apoyándonos en ese grupo de investigación y el otro que es una plataforma que no es de nosotros, es de fuera y que la hablamos con José Fernando y, y la idea es que siga afuera, no desarrollada por EAFIT sí. es en eso andamos también. ¿Sí? Bueno, no. Mil gracias, ya saben que aquí tienen este material. Eh, para que lo lo miren lo le pueda lo puedan ¿qué? ver cómo se explota o sea cómo hacemos para para tener un gran un gran producto un tema que que tenemos bueno yo lo que tenemos es dónde practicar dónde hacer laboratorio dónde el laboratorio ya lo otro es un tema de, de organizar los, los articuladores y las cosas y y sé que con ustedes ahí tenemos un gran aliado posible pues listo